sobre el libro Huellas, judíos ashkenazitas destacados de México, es preciso citar que el origen del término ashkenazí se derivó de la palabra ashkenaz, que en hebreo significa Alemania. Esto nos hace remontarnos al asentamiento de los judíos en la Alemania de la Edad Media, de donde tras múltiples persecuciones se expresaron principalmente hacia la Europa Oriental y Central y conservaron con ellos el Yiddish como su idioma, cuya raíz principal es el alemán antiguo. Cuando a fines del siglo XIX nos ubicamos en países tales como Rusia, Polonia, Ucrania, Rumanía y Lituania, encontramos que debido a la miseria y el antisemitismo que ahí prevalecía, había provocado la emigración masiva de los judíos de esa región. El destino principal era los Estados Unidos de Norteamérica, la tierra de las oportunidades. Sin embargo, en 1921, el Congreso norteamericano cerró drásticamente sus puertas a la emigración de Europa. Fue entonces que México, un país exótico y desconocido, pero cuyas fronteras colindaban con los Estados Unidos de Norteamérica, surgió como una opción para aquellos emigrantes quienes creían que desde aquí les sería fácil llegar a su tan anhelado destino, lo cual no sucedió. Los primeros inmigrantes eran hombres solos que sin idioma y casi sin recursos económicos para sobrevivir se lanzaban como vendedores ambulantes con un puñado de mercaderías que algún paisano de los que ya estaban establecidos les había facilitado para que con las contadas palabras que habían aprendido el español y o a señas las trataban de vender. En 1921 se funda el York Men's Hebrew Association, que fue la base para la organización de la comunidad judía de México. En 1922 surge la Sociedad Israelita Israel, lo que es hoy la comunidad Ashkenazi, cuya finalidad era cubrir las necesidades religiosas de los nuevos inmigrantes. Además, había creado una caja de préstamos para apoyarlos. Poco a poco, aquellos inmigrantes empezaron a progresar. Entonces, con sus primeros ahorros, que en ocasiones les había tomado hasta un par de años, empezaron a traer a sus familias. A sus novias. Novias que a veces las conocían solo a través de una fotografía que les habían enviado de sus lugares de origen y que en ocasiones ni siquiera correspondía a la misma.